Muy buenos días. En estos momentos arriba el excelentísimo señor Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente de la República de Cuba, y su esposa, la doctora Liz Cuesta Peraza. Los recibe el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Para iniciar esta ceremonia oficial de bienvenida, se entonarán los himnos nacionales de México y Cuba. Escuchemos el mensaje que dirige el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Bienvenido, presidente Miguel Díaz-Canel. Es muy satisfactorio, un gran honor recibirlo aquí en Campeche, en nuestro país, que es el suyo, en su calidad de dirigente del pueblo digno de Cuba. México y Cuba mantienen relaciones de hermandad política desde siempre. En México, recordemos, ejerció el periodismo, la poesía y la literatura José Martí, el padre de la independencia de Cuba. Tuvimos también la fortuna de que Pedro
Santa Cilia, otro isleño de corazón, fuera yerno y consejero del presidente más importante en la historia de nuestro país, Benito Juárez García. Nunca olvidaremos al embajador de Cuba en México, Manuel Márquez Sterling, quien defendió en tiempos de canallas a nuestro apóstol de la democracia, Francisco I. Madero. Tampoco podríamos guardar silencio, callar ante el hecho histórico de que el barco, el Granma, zarpó del puerto de Tuxpan, de este Golfo de México, con un grupo de revolucionarios como el comandante Fidel Castro y el legendario guerrillero Ernesto Che Guevara, para liberar a Cuba de la dictadura de Batista y, lo más importante, definir por más de 60 años, con la voluntad y el respaldo de un pueblo indomable, la frontera que siempre debe existir entre la soberanía y el afán de dominio hegemónico. Por eso, y muchas otras cosas más, usted, presidente Miguel Díaz-Canel, es para el gobierno que represento, para el gobierno de México, un huésped distinguido, admirado y fraterno. Gracias por venir. Toma la palabra el excelentísimo señor Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente de la República de Cuba. Querido hermano y amigo Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, autoridades del gobierno mexicano que nos acompañan y nos han dado este recibimiento, y autoridades también del gobierno del estado de Campeche, que tanto se parece este lugar a muchos lugares de Cuba y en particular a la ciudad donde nací. Nos alegra y honra mucho volver a pisar tierra mexicana para reencontrar a los amigos y compartir, aunque sea unas pocas horas, con esta parte entrañable de la familia latinoamericana. Venimos a devolver en persona el abrazo que recibimos en horas difíciles e inciertas, junto con la ayuda material y la asesoría técnica en áreas y actividades vitales por parte del gobierno y el pueblo mexicanos. Honra siempre llegar a la patria de Benito Juárez, de quien escribió Martí valoraciones tan sentidas y profundas que no hay cubano que no lo reconozca como uno de los grandes de nuestra América, símbolo de la dignidad de los pueblos originarios y de las luchas contra las agresiones del colonialismo europeo y las ambiciones expansionistas del vecino poderoso. México lindo y querido, como le cantan aquí y también en Cuba, es Juárez y es una historia en la que siempre les quedaremos debiendo por haber dado hogar, inspiración, fuerzas y vías a los que pelearon por nuestra libertad hasta conquistarla. Desde José Martí hasta Fidel Castro, Raúl El Che y la generación del centenario. Y es México también el presente solidario, honesto y justiciero que constantemente se expresa en los gestos y en la palabra de su gobierno. Por eso y porque así lo demanda nuestro pueblo,
les traigo un mensaje de profundo respeto y cariño al hermano pueblo mexicano y a su presidente Andrés Manuel López Obrador. Se les quiere mucho en Cuba, a México y a usted, presidente. Agradezco otra vez la solidaridad de esta hermana nación hacia el pueblo cubano, que ha enfrentado en los últimos años y meses desafíos tremendamente difíciles por la combinación de los golpes de la naturaleza y los efectos del bloqueo recrudecido. En nuestra visita repasaremos de conjunto lo que hemos avanzado hasta hoy y analizaremos nuevas metas en las áreas de interés común. Una cosa ha distinguido esta etapa en la relación bilateral entre México y Cuba. Hemos sido capaces de concretar programas y acciones de mutuo beneficio más allá de los vínculos tradicionales. En mayo de 2022, durante la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Cuba, acordamos que ambos países podrían enviar especialistas para prestar servicios de salud pública en unidades o instituciones de salud de nuestros respectivos, de nuestras respectivas naciones. En menos de un año estamos cumpliendo lo acordado y ya hay resultados para mostrar. Estamos muy orgullosos de constatar la presencia aquí en Campeche de un grupo de médicos cubanos a quienes visitaremos. También se identificó como un área nueva de la relación bilateral la exportación de piedra rajón desde la provincia sureña de Cienfuegos para utilizar en las obras del Tren Maya que pasa por varios estados, entre ellos Campeche. Se trata de proyectos beneficiosos para nuestros pueblos y que son ejemplo de las potencialidades que existen para el desarrollo de los nexos bilaterales. Conscientes del valor de esa colaboración, venimos a ratificar la voluntad de nuestro pueblo y gobierno de continuar estrechando y profundizando las relaciones con México, pero no como un acto protocolar más, sino como una expresión de la hermandad que nos une y nos impulsa a seguir avanzando en pos de la integración que nos salvará. Gracias, México. Gracias, Campeche. Gracias, presidente. A continuación se tomará la fotografía oficial de los mandatarios de México y Cuba. Es así como finaliza esta ceremonia. Que tengan todos muy buenos días.